Hola chicos y chicas, soy Robby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Y como estáis viendo en pantalla chicos, vamos a probar el nuevo modo de juego, que lo voy a poner ahora mismo aquí en modo sin contactos. Este es el nuevo modo de juego de la versión 1.13 de GTA. Y lo que vamos a hacer chicos, como me había dicho por Twitter, que ya sabéis que tenéis el Twitter y el Facebook aquí abajo en la descripción, vamos a invitar a miembros de la crew, ¿de acuerdo? Vamos a probar esto con miembros de la crew, así que vamos a darle aquí a miembros de mi crew, ¿de acuerdo? Vamos a mandar invitaciones aleatorias, ¿sabéis? Igual que en los directos, vamos a mandar invitaciones aleatorias a los miembros de la crew. Vamos a quitar un momento el micro, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner otra vez en el momento que la gente empiece a venir. Y ya sabéis chicos, estamos estrenando la versión nueva, el High Life este de la 1.13 que acaba de salir. Y vamos a ver si se une la gente, porque tengo ganas de probar este modo de juego. Mira, ahí tenemos a un montón de invitaciones ya enviadas de manera aleatoria, como digo, igual que en los directos. Y vamos a ver si se empieza a unir la gente. Venga, hola chicos, ¿me oís? ¿Sí, no? Sí, se te oye, se te oye. Vale, perfecto chicos, bueno, pues vamos a probar entonces la nueva modalidad esta de no chocarse. A ver qué tal se nos va a dar. Estáis en vídeo, porque estoy grabando ahora mismo lo que es la primera partida que voy a jugar. Viendo el vídeo que habéis colgado hace 2 minutos. Ahí está, muy bien tío, pues ahora mismo vamos a grabar esto, lo voy a subir dentro de un ratito. Y no hay mucha gente ahora mismo, porque no debe estar mucha gente conectada ahora mismo, o está viendo los vídeos o yo que sé qué. Así que vamos a ver, vamos a elegir el ADER, el último que he personalizado. Creo que es, hay leche, no sé cuál es, este es el último ADER que he personalizado. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Sí, vamos a pillar un ADER. ¿Tenéis ADERs o no tenéis ADERs? A ver. Sí, a estas alturas, con tanto dinero infinito, tendréis que tener un montón de dinero, ¿eh? Sí, queda todos con un ADER. ¿Todos con ADER? Ahora, lo bueno o lo malo, no sé yo qué va a pasar, que no nos podemos chocar entre nosotros. A ver que, cómo nos las ingeniamos para adelantarnos. Vamos a ver cómo se nos da esto. Bueno, somos poquita gente, eso sí, estamos en el circuito que jugamos en el último directo, que me gusta a mí bastante, es bastante largo. Creo que son 6 kilómetros y pico, 5 kilómetros y pico. Y ya me he adelantado. No nos podemos tocar, ¿no? Ah, ahora que estoy viendo, me cachis, tendría que haber cogido el coche nuevo porque se supone que es más rápido que el ADER. Ya la hemos liado. ¡Madre! ¡Mira! ¡Date la vuelta! ¡Mira! Ya está. Venga, no pasa nada. No pasa nada, que ahora mismo remontamos. Que este circuito me lo sé yo, vamos, que se me lo sé yo. Como a la palma de mi mano. ¿Pero por qué no frena? Porque está mojado. Está mojado el suelo y no nos frena el ADER. ¡Vamos! ¡Me parece un punto de control! ¡Madre mía! ¿Hay alguien? Ah, vale, el que está hasta el punto de control, ¿no? Que está atrás de todo. Venga, va. Vale, parece que aquí empieza a hacer algo mejor. Parece que se empieza a ver el sol. A ver si deja de llover, porque no agarra muy bien el ADER. Me estoy dando cuenta que no agarra muy bien el ADER. Venga, va. El coche nuevo tampoco, ¿eh? El nuevo patina muchísimo más también. Es que el coche, el nuevo es bastante ligero, ¿no? Me da a mí la sensación de que vuela un montón. Vuela mucho. Venga, ya vamos cuarto, ya estamos remontando. Fascina muchísimo. O sea, como cojas una curva rápida, te vas, vamos, dando vueltas de campana, te da mismo. Me estaba acojonando. Tengo aquí a uno que me acaba de adelantar y ya pensaba que me iba a dar por detrás y iba a derrapar. Vamos, pero no. Hay que ir como los cárteles, macho, dando todas las curvas a cero. Ese protagonista. Va por el lado, perdón. A ver. No fastidies. ¿En serio me habéis adelantado todos? Ya veis esto. Vale, quinto. No. Pero Robby, ¿dónde te has quedado? Vamos, no lo sé, voy muy atrás. Me da una hostia guapa al principio. Y ya, me da a mí que ya no la remonto. Voy cuarto ahora mismo. Partida es una peonza verde dando vueltas. Venga, va. Venga. Que adelanto. Tengo que quedar tercero por lo menos, ¿eh? Venga, va. Vamos. Casi se entiende, me había pispado yo desde el coche nuevo, que va más rápido, ¿eh? Va, tío. Madre mía, un ADER también. ¿Eso digo yo? No sé con qué va. Mira la lista, puto, vas a ver qué bueno me. Pero es que, madre de Dios, casi que va a acabar ya.
Venga, va. Venga, va. Podría dejar de llover y eso, ¿no? Estaría bien que dejara de llover. Venga, va. Que ahora adelanto a que tengo delante, no sé quién es. Esto en curva rápida es un peligro. ¡No! Vale, perfecto, perfecto, ha ido bien. Ha ido bien, la adelanté. ¡Oh! ¡Ya estoy tercero! ¡Ya estoy tercero! Y me han dado 200 RP por adelantamiento aéreo. Vamos a frenar antes de llegar aquí, que antes la lié. Vale, bien. ¿Te ha explotado? Es que me pilláis, la madre que os parió. Frenar un poquito. Venga. Venga, que me pongo segundo. Venga, ya dejó de llover, el ADE la agarra. ¡Vamos! ¡No, la piedra no! ¡No, la puta piedra no, tío! ¡No! Eso por malo. ¡No jodas, muchacho! O sea, le tenía ya ahí... le estaba chupando el culo ya. Además, creo que esa piedra me troleó en el directo también. La piedra que dije, venga, que me doy con ella, y fui y me di. ¡La puta piedra! Una pregunta. Dime. ¿Te han dicho algo de Machinima del problema que hubo con tu canal? No, y el ticket del problema sigue abierto, no me han respondido. Y hace ya como 12 días o 13 días de que me devolvieron el canal. El otro día te iba a escribir al foro y dije, ya le comentaré si le veo por el juego. Porque tengo un colega también trabajando, bueno, que tenía un problema con Machinima. Y al final, creo, por lo que he oído, se les ha metido a juicio y no sé qué, porque deben de ser un poco catastróficos los tíos con la gestión esta que llevan. Sí, pues voy a intentar hacer, a ver si hago algo para... Ya tengo ahí medio algo apalabrado y voy a ver si consigo salirme, porque es vergonzoso, tío. Es vergonzoso, no, sí, porque, tío, vamos, si por ellos fuera, yo sigue sin canal. Se lo comenté y le dije, oye, mira, pues yo sigo en Chuy Soma Rubenda, que tengo que llamar Rob y tal. Y me dice, que sepas que yo tengo el mismo problema y estamos en juicio porque el tema, pues, como tú dices en tu vídeo, es de los grandes y claro, ellos ganan dinero con eso. Entonces, claro, está perdiendo mucho dinero y tal, y sponsor, no sé qué, partners, y al final hay muchas problemas con mucha gente. Y ahora ha tenido que dar dando explicaciones en todo el mundo y al final, pues, debe estar en juicio con ellos o alguna historia de estas. Pues no sé, espero no tener que meterme en juicios. ¿Dónde, qué, quién, dónde, no pasa qué? Ya me quedé cuarto. Bueno, no está nada mal, chicos. Cuarto, la verdad que ha sido la puta piedra esa que me troleó en el puñetero directo. Ay, espero que os haya gustado, chicos, el vídeo, la primera partida en este modo, nuevo modo de juego. 3.000, no, 3.000 de pasta, nada de RP, 1.000 puntacos, nada de RP, pero bueno, espero que os haya gustado eso, la primera partida sin contacto. Yo creo que para patrolear, yo creo que no está muy bien, no. Habrá que buscar unas maneras distintas para adelantar, o esperar a que el de adelante, ¿qué le pasa a este? Que no hace nada. Anda que, vaya espíritu tenía. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, botad el vídeo, dejad cualquier comentario. Ya sabéis que tenéis la crew en la descripción para poder uniros y voy a echar alguna partidita ahora con esta gente. Y nada, si sois nuevos, suscribiros para no perder ningún vídeo más, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!